El día de hoy tuvimos nuestra primera sesión como Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información. Y bueno, dentro de todos los temas que estuvimos tratando, se vieron dos iniciativas que estaban pendientes para la comisión. Una de ellas fue propuesta por el ex legislador Edgardo Hernández y la otra por la ex legisladora Marta Barajas. Cada diputado hizo su comentario, las analizamos, asimismo como también después comentamos sobre el tema de la elección del comisionado numerario de SEGAIP, que se va a estar viendo el próximo año, y de la situación actual en esta última convocatoria que hubo. Y el cuarto tema que vimos fue sobre la elección del Consejo Consultivo de la SEGAIP, el cual exhorto abiertamente a todos los ciudadanos a que por favor participen. Próximamente ya se va a abrir la convocatoria. Lamentablemente, esta es una elección que la ciudadanía no participa mucho. Entonces, a mí me gustaría exhortar y abrir todos los canales de difusión para poder hacer que este consejo sea, pues, con mayor participación este año.